Vayamos paso a paso. Nos falta el escalón de todavía León no es un equipo eliminado, ni mucho menos. Por lo tanto, una vez se dé esa circunstancia, habrá que ver también el Lanús cómo compite en México, porque el Lanús también necesitó un empate con O'Higgins en Chile y lo obtuvo para clasificar. Por lo tanto, aquí nadie puede vender la piel del oso antes de cazarlo. El cansancio se deja de lado. La cosa es ponerse a entrenar y recuperarse lo más pronto posible, pues Die Strongest será un rival muy difícil de vencer este sábado en Hernando Siles. En primer lugar, en un clásico nunca hay favoritos. Jamás. En segundo lugar, el partido del martes vendrá luego. Pero yo ya lo avisé nada más terminar el partido en León. Y lo sigo diciendo. Que el martes vamos a necesitar de todos nosotros para pasar la siguiente eliminatoria. Está claro que en el Superclásico paseño tiene que haber un vencedor, ya que si empatan se perjudican y el beneficiado sería San José. En la academia todos con los ojos puestos en Die Strongest y obviamente con el objetivo de vencer a su archirrival. Bueno, es un partido importante por varias razones. Primero, ante todo y sobre todo por respeto a una hinchada, un clásico siempre es un clásico. En segundo lugar, estamos ahí, creo que un grupo de cuatro equipos que todavía, aunque San José está un poquito más destacado, pero estamos ahí, ¿no? Con posibilidades todavía de luchar también por el título. Entonces, para eso también es importante el partido